pasó? Uy, hermano. Germán, si no pudo, no me mandes la solicitud de amistad porque no se la acepto. Sí, yo voy hacia Winnemucca. Ey, vamos saliendo ya, salgamos, salgamos. Yo tengo carga para Eli, entonces de ahí, entonces pasamos primero para Eli, ¿sí o qué? Hágale, Juanda, L. Hágale, hágale, L. Uy, que me lo rayo. Ah, es que esto es con carrito y qué tales. Claro. A la derecha. Viene uno, voy a parar. Dígale a todos que Canal 5. Si ve que ese pajarito no lo deja oír. Ahí se chocó. Espera que David, David.
David, ¿prepara? Dele, dele, espere un momentico, que es que no sé qué pasó. Vayan guardando las partidas con guardado rápido y... Vamos aquí adelante que hay más acomodo. Yo creo que tú estás más adelante. Ya sé, Daniel va en la chingada ya de adelante. ¿Puede salir de ahí, David? Ey, atrás hay dos, ¿esos dos qué? Hay dos carritos. Vienen con nosotros, creo. Se nos pegaron. De ahí lo esperamos. Sí, ya voy llegando. Ok, de ahí, aquí lo esperamos. El avisado no lo veo. Estamos aquí, ¿se cayó el amistoso? No, no, es que hay que ahorrar, hay que ahorrar. Dale, Germán. Y vamos yendo. Y reagrupémonos allá. ¿Qué vamos para donde David Vamos o al qué? pan de Daniel, sí. Ve, dice que David, Daniel. Daniel, ¿está en la subida arriba? Ah, sí, los veo. Ah, sí, los veo. Si está en plena subida, allá se me olvida. Ah, ¿sabe por qué se le escucha ese pitico? Porque él no tiene audífonos. ¿Usted ha visto que cuando uno pone un micrófono al lado de donde está saliendo la misma voz de él, suena un pito? La cima va a ser a la izquierda. Listo, pues ya estamos todos. Ah, no, falta ahí. No, vea, Daniel, ¿sabe qué? Aleje ese micrófono de sus parlantes. Es que eso después se lo dije y le dañó la. Después en esta subidita el embrague se pela y ya no sube. Ey, estamos estorbando. Ey, ¿que a quién estamos esperando? Ah, ya llegó David. Vamos.
Vamos que ha llegado ahí. Ya viste lo que dice este letrerito, dice que pioche, piche, pioche. No control, cruce la 100. Yo creo que ya me van a decir que llegué bien tarde. Dice que hay mucho tráfico. Que había una marihuanera atravesada. ¿Y qué tal es? Adelante, derecha, izquierda. Derecha. Okay, derecha. Puso la dirección a 2 kilómetros. Y ahora, ¿cómo se escucha? Ahora sí, mucho mejor. Déjelo, déjelo activado un rato a ver. Dale, Germán. Hey, Daniel, deje un día al avión un ratico. ¿Cómo? Muchachos, va uno, van dos. Firma. Control crucero a 100. Listo. Va a parar a tanquear. ¿Alguno necesita diésel? Listo, paremos. Esperemos aquí todos, pues. Adelante con la bomba. Hey, Wanda, por ahí.
Uy, mira esto aquí, mira esto aquí. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Como una manifestación o qué? ¿En qué parte? Y hay uno en un techo, Ah, ve, hay uno en un techo. sí, mira. Ese está trabado. Vamos a mirarlo con la cámara cero. Sí, eso hago. Están tomando nota. Que ya me van a chismosear. No, no, es que mira que ahí acá hay uno en un techo bailando. Vení, mira. Ya vas a mirar. Al frente de donde estamos Juanda y yo. Para mí que está trabado. Mire, mírelo con la cámara cero y veréis. Y hay uno barriendo. ¿Qué se hizo David? ¿David qué se hizo? Sí. Ir a ver qué. Ey, sí, saquen foto de eso y compártanla. Bueno, ya le echaron gasolinita, vámonos pues. Usted no ve nada porque usted es Uy, ciego. no sé qué le pasa a mi camión. No, David, parece que se le apagó el computador. Entonces, ¿qué pasa? ¿Lo esperamos o seguimos? Ah, pues vamos. Hágale. Y estos dos que... Esos nos vienen siguiendo desde que paramos ahorita. Control crucero a 100. ¿Qué pasó, Ángel? Frene, No, Ángel, así no se para, hermano. dice que aquí hubo salseo. Sí, fue lag. Me dañó todo el camión. Reinicio, no guardo. Él miró dónde guardé, creo que guardé en la bomba. Paren pues por aquí, ya los alcanzo. Hey, mira, acá hay un camioncito, llámalo. Los de Chile. Para ahí donde está el carrito. Que se pare Ricardo ahí que se acerca.
Ni idea. David, Ya ya entra al entró juego. está Va a ahí. decir que lo esperamos. Le diciendo que lo esperamos ahí adelante, Juan. Listo. Ya llegó. Lleva Ricardo. Lleva Ricardo. Gracias ahí, Ricardo. Ricardo Jorge. ¿Qué le iba a David? Espérame que no me ha escrito nada, espérame. Ah, ya llegó. Ah, listo el pollo, vamos. Listo, vámonos. Listo, démosle. Sí, vamos, que se me cayó. Creo que nadie entrega en Piochi, ¿cierto? O sea, Eli, en Eli. Haciendo datos guardados, muchachos. Ey, ¿cómo es eso del guardado? ¿Es un auto guardado o qué? Sí, se aprieta una tecla, se la asigna y va guardando la partida en donde está. Sigamos derecho, no pasemos eso. Vamos derecho, vamos derecho. Derecho, derecho. El Hey, coche Daniel, nada. ya no se le está moviendo. Amistoso. Usted va y Usted asigna asigna una una tecla tecla donde donde dice dice auto auto guardado, en en opciones opciones de de teclado. teclado. Y Y listo. listo. Ah, sí, me parece bien, ahorita le hago. Sí. ¿Y qué tecla me recomiendan? Yo creo que todos guardan con la X. A que le quede más fácil. Va uno, van dos. Okay. Así fue el partido de Colombia, van uno y después van dos.
Sí, nos hubieras grabado en Eli, bailas. Y esa cancha le sacaron mero aguacero de ahí y aún así seguía mera piscina, ¿no? Sí, es. Y si bien más que se entró. ¿Qué? Ah, que un aficionado. Ah, pero eso siempre. Eso los narradores eran diciendo es que no puede haber partido en que no haya gente que se entre. Sí, eso no querían jugar más. Se entró ese man todo el marihuanao. Muchachos, yo descargo aquí a 6 kilómetros. Yo descargo a la izquierda, yo voy para la izquierda. Nosotros volteamos a la derecha y lo esperamos aquí. Y miro a ver si hay una carga en la misma empresa para dónde. Para Elko o Winnemucca. Listo pues, y si no encuentro nada, pues voy vacío. Listo pues. Estamos precisos antes del tren. Ay, Ángel, ese pilo, el pilo está lagueadísimo. Mira ese nombre, es que Penguin Man. Sí, yo ya la comprobé. Hágale, arranquen, arranquen. Listo. Ya no te dije pues, Germán. En el tap, Germán, ya ahorita te explico. Ah, sí, ahorita. Un problemita de juego, ya ahora si no me ha lagueado.
Eso sí está bien. Y también arregló lo del micrófono. No, me tocó colocarme audífonos. O también podía alejar el micrófono de los parlantes. No, es que el micrófono no tiene incorporado el computador. Oh, aquí muchachos, hay voltear a la izquierda. Okay. Oh, se llevan a Ángel. Ah, no, ahí sí tiene que cambiar el computador. Vuelva, vuelva y descárguelo. Y si no, entonces compresión uno nuevo. Ah, usted se acuerda que hace como una semana usted estaba descargando algo malo de páginas ilícitas. Por eso el computador le quedó. Oh, por ahí se le metió algún virus. Dígame, ¿qué estaba haciendo ayer? ¿Algún virus con X? Pues reinicia el juego, limpia el PC y borra todas las cosas malas. También desde el celular. ¿Sabe qué? Yo también tenía el computador así y era que Windows estaba actualizando. Ah, claro, mire, mirando videos va a hacer. Le pegaron su brasileada de virus. Listo, aquí vamos a buen paso. ¿Quiere más velocidad? Vamos bien, vamos bien. Por la primera estoy calmado. Bueno, ustedes aquí voltean a la izquierda del co. Yo voy a ir rápido a descargar a Jackpot y ya nos vemos ahí en el taller del co. Sí, aquí a la... Sí, en la izquierda. Ustedes a la izquierda, listo, yo voy a seguir derecho. Nos vemos en el taller de Jackpot. Aquí a la izquierda. ¿Se debe ir hasta las Saelco? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, yo ya le llego a Elco. Listo, entonces vamos, seguimos a Elco.
Creo que ahí descarga a alguien, no me acuerdo quién. Listo, hágale. Todos a Elco. Al taller que ahí a la derecha del comienzo. ¿Qué, Juan? ¿Usted con quién está hablando? Con Daniel. Ah, y usted todavía lo escuchaba. Ah, es que es por aquí, por el chat. Ah, se confunde, ¿sí o qué? Dígale a la amistosa que se compre el Eurotruck para que nos pueda aceptar el chat. Diga que compre el Eurotruck para que nos acepte el chat. Ah, sí, ya para el próximo, pues ya voy a aprovechar esos 35.000. Uf, mero gangazo. No se acuerda de un programa que se llamaba TV Ganga. Sí. Pues así estoy yo mirando todas esas gangas en Steam. Ah, Germán también está aquí conmigo. Sí, estamos el amistoso y Ángel, que creo que va para. Que no, el prima taller. La veo. Que después yo pienso. Bueno, en que esta la derecha, la derecha. Hágale que yo lo sigo. Ah, todos quedamos de encontrarnos en Elco. Sí, en el taller. Vamos aquí a la derecha. Ah, entonces, ¿y buscamos carga para dónde? Pues yo voy para Winnemuca. Busquen carga Winnemuca, para Los está? Ángeles, puede ser. O busque ya para Los Ángeles para bajar, sí, también. Uy, me pasé el taller. Ey, el taller no es este de aquí. Sí, me pasé. Ah, bueno. Espere, yo doy la vuelta aquí. Hágale, yo le aviso. ¿Sabes que voy a pintar los rines? Sí, se ven bacanos. Ey, pero lo que le importa a Daniel es que el camión esté negro y naranjado, ¿sí o qué? Es que nos diferencia, nos veamos bien. No, que se nos veamos todos bien, igual es el que esté. Yo estoy bien pintica, a mí no me digan nada. Yo aquí estoy medio colino. Pintica estamos los demás. Ay, le va a venir a enseñar a su papá a ser hijo. Listo, avanzamos para. ¿La Winnemuca o van a usar cargas? ¿Están mandando descarga? Ay, no vas. Ah, explíquele a Germán cómo se cambia el tag. Escucha.
Listo, hermano. Listo, adentro de la cabina. Despíchele tabulador. Bueno, lo primero es cambiamos el nombre. Vaya donde está la cosita de configuraciones. Hasta que parece una rosca. O sea, le ficha tabulador, le da clic derecho y ahí le aparece una flecha. Va a la rosquita de esas configuraciones. Hey, mi hermano, ¿cuántos años tiene? Ahí le va a aparecer player tag. Y va a tener vacío. Ahí escribe de transporte CMC y le cambia color naranjita y listo. Ay, mira, el camión de Wanda tiene un corazón en la puerta. No, va a ser amistoso. Tiene un corazoncito, wey. Colocate el skin que es. No, papi, este se ve más bestial. No, eso pareciera que fuera a echar candela. Eso. No. Skin, dale calor. Daña la formación de la empresa. Yo soy el vicepresidente, no me mamen. Sí, claro. Vamos haciendo bien a Buca. Hey, Juanta, ¿para dónde va? Sí. Yo para aquí, para Winamuca. Winemuca. Ah, listo. Todos entonces para Winemuca. Amistoso, ¿no tiene carga desde acá para Los Ángeles? Ah, voy a mirar. O espere, a ver, acá hay una. Voy a dormir primero, espere. Eso, ahí duerme. Germán no responde. Germán, ¿se perdió Germán? Eso fue tanta información que le explotó la cabeza. Entonces, ¿carga para dónde? Para Los Ángeles o para Oxnard, por esos lados, para bajar. Para Los Ángeles o para Oxnard, por esos lados, para bajar. ¿De ahí para dónde ya esa carga? Hola, ya solo de paseo. Ey, me apareció una para San Francisco, ¿la cojo o qué? ¿Y en Winamuca qué tiene? Ah, voy a mirar para las dos, espere. Le sale pues, David.
Listo. En Winamuka me apareció una para Reno y otra para Reden. ¿Para dónde? Para Reno y Reden en Winamuka. Ah, no, entonces coja la que tiene que ir a San Francisco. Listo, pues. Esta que va a San Francisco sale desde aquí. Está ya cargué la apenas es. Ahí vengo, pues. Listo. ¿Qué le pasó a Daniel? ¿Hermana anda por ahí? Hey David, nos vemos en el taller. Sí, nos vemos todos aquí en el taller. Ah, yo creo que David era el que llevaba la carga para la chingada, me la robó. Va para Blastack. Ese para Backer. Ay, entonces, ya la carga no me aparece aquí. Se la robaron en otros. Me figuró buscar otra. No, ya me voy a llorar a un rincón. Mira a ver qué tiene ahí para abajo. A mí me tocó coger una pa Eureka.